Pues nada chavales, no me esperaba que pasara esto. Eh, ¿Qué ha pasado? Que Mr. Gran Bomba cogió y ha borrado su canal, su Twitter. Vale, pues me he quedado loco. Yo quería hacer un vídeo porque viendo el vídeo que subí, las visitas que tuvo y tal, flipé. O sea, el tema está ya aquí, ¿no? O sea, solo hay que ver los comentarios y lo que ha comentado la gente. 14.000 visitas. Digamos que esto es un programa de mierda que ha hecho Luri Sabat. Este que es un fracasado. Que estaba a punta de prueba y ahora lo han pasado aquí al programa este de Actun Selfie. Y nada, ¿qué, qué os quiero contar? Yo muchas palabras no he tenido con Gran Bomba. Eh, las ha tenido mi colega, el Balaguer. Y por lo que se ve. Un interesa de mierda que te promete 3.000 cosas y luego no cumple una puta mierda. Luego también tengo otro colega, Oliver, que sale en un vídeo de un fake. Como no, igual que Balaguer. El vídeo que hizo Balaguer también era fake, con una bomba. Pero la cosa es que me queda loco cuando he visto que, que ha cerrado el canal. O sea, Balaguer subió también un vídeo hace nada diciendo que si no subía vídeo en no sé cuánto día. Eh, pues que cerraba el canal Pues vale, creo que lo vas a tener que cerrar ¿Qué me parece a mí? A ver Yo voy por la calle Y me hacen una broma Y... Depende la broma Ahora, si me insultan de una Seguro que le pego una hostia Pero eso segurísimo Si me insulta de una sin yo conocerlo de nada ¿Por qué? Pues uno, porque seguramente sepa que que es un canal de bromas y digo, pues la broma te va a salir mal porque odio estas mierda de canales. Hay bromas que vale, como yo que sé, muchos youtubers que te hacen risa y tal y no se meten con la gente. Pero estos niñatos como el Gran Bomba o el Mr. LBS, el andros de mierda, que son putos críos de mierda que no tienen otra cosa que hacer en la puta vida, pues lo veo una puta mierda, o sea, es que encima Aparte de eso, a esta gente la siguen muchos, muchos, muchos niños. Y yo no soy un niño, tengo 24 años. Y lo veo y es que me parece eh, una puta mierda, sinceramente. ¿Por qué? Porque eh, hay muchos niños que han querido ser youtube porque ven dinero fácil y cuando eres pequeño y ves dinero te vuelve loco. Pero a ver, eh, lo que hace es que de mala imagen. Es decir, si ven que van a hacerle una broma a un tío que van y lo insultan por la calle y luego le dicen que es una broma y ven que no pasa nada, ¿qué va a pasar? Pues que el niño va a ir a uno por la calle, lo va a insultar, va a ver que no pasa nada y seguramente se lleva una torta. Bueno, en verdad ahora te lo piensas, ¿no? Por la ley del menor, no puedes pegarle al primero que veas. Pero si ves que es un chaval de... de una edad que dices, este no es menor la hostia se la va a llevar te lo aseguro porque si yo voy por la calle con mi novia o con mi hermana o con quien sea y un pavo insulta a mi novia o a con quien yo vaya sin conocerlo de nada le pego o sea yo le suelto una hostia es que no me lo pienso pues este que ha pasado pues caído a un repartidor encima una gen una persona que está trabajando o sea si está trabajando, ¿por qué le tocan los cojones? Una cosa es que veas una persona normal por la calle que vaya a comprar o a un recado o lo que sea y te lo cruces. Pero uno que ya tiene el logo de una empresa, estás grabando ya a la empresa. O sea, como no vayas a promocionarlo porque ellos te lo han dicho, yo eso ya no lo veo bien que esté grabando a la empresa. Pero luego va el hijo de puta este y se pone a grabar a un hombre que está ahí repartiendo. Publicidad o paquetes o lo que sea, ya da igual eso es lo que reparta. Y vas y le tocan los cojones, lo insultas. Y es que encima te quedas ahí. En vez de decirle, mira, lo siento si te has sabido mal, es una broma, hasta luego. Y coger y largarte. No, tú te quedas ahí plantándole cara porque estabas buscando o la hostia o, o el gilipollas, y no lo sabes. ¿Por qué digo esto? Porque si tú ves que la broma sale mal, pues coges y te largas. Ya está. No, te quedas ahí plantándole cara, ¿sabes? Luego, aparte, ¿que estabas buscando la hostia? Pues no te ha salido muy bien la jugada. Todos los platos de televisión se han reído de ti, menos el puto periódico de tu padre. Que, eh, hombre, tiene que hacer algo, si no va a quedarte fracasado, ¿no? Aunque es un fotógrafo de mierda, pero eso es aparte. Eh, no, no puedes ser así, ¿sabes? O sea... Si quieres publicidad, gánatela haciendo buenas cosas. Eh, Estabas ya en 500.000 suscriptores, tío. Ya podías vivir de esto. ¿Por qué no haces bromas sin meterte con la gente? Aunque sean bromas patadas mejor. No tocas los huevos a nadie. Si le gusta a la gente, pues mira, ya puedes vivir de esto. Que es una puta mierda vivir de YouTube. Pero bueno, haya cada cual como quiera vivir. Lo que no puedes hacer es tocarle los cojones a un trabajador. Luego, encima, que. Tú sabes que te expones a una hostia, que te la dé, y encima irte a denunciarlo y decir que, que va a perder el trabajo, que no sé qué mierda más, porque por ti es un normal Tú te crees que el jefe no le va a decir, si yo voy yo a estar ahí, se lleva más de una hostia. Pero a ver, hay que pensar un poco, lo que pasa es que eres un puto crío de mierda o no has madurado aún. Eh... Eres un niño de papá que va de pijo y eres su normal. Con esa cara que tiene de cara anchoa ¿no? Tú tienes cara de, de camaleón, tío. Uf, eres feísimo hijo de puta. Pero eso es aparte. Lo que no puedes hacer es eso, tío. Eh, tocarle los cojones a alguien que te pegue y luego encima coger y denunciarlo. O sea, ¿qué haces, tío? No. Lleva la hostia, es tu puto trabajo, ¿no? Es como si estás cargando ladrillos y te da un dolor de lumbar. Es tu puto trabajo. atenta las consecuencias, o sea, te ha salido mal, ¿vale? Pues no vuelvas a grabar hasta que la cara se te quede bien. Ya está. ¿Por qué intentas denunciarlo y luego meter a la empresa y no sé qué mierdas más? Y espero que esa puta denuncia la quites, porque es que no va a llegar nada bueno. Y como ya has dicho en otros canales de YouTube, del otro gilipollas te dalas. Eh, que la cosa... Estabas en caliente. Bueno, pues ya que no estás en caliente, coges y quitas la denuncia. Porque ese chaval tendrá ya su vida, está trabajando, ganándose el pan y ahora... ¿Qué te va a pagar? 100 euros. Por 100 euros has quedado como el gilipollas de España, hermano. O sea, no tiene puto sentido. Lo que has hecho no tiene puto sentido. Aparte de esto, es que lo único que has hecho es cast ganar una mala fama impresionante. Hay 3000 canales que se ríen de ti. <ríe> es que hay 3000 putos canales que se ríen de ti. O sea, <laughs> hostia, le hacen una entrevista hasta a tu padre. Joder. Estoy ya de risa. ¿Qué coño va a decir el fotógrafo de tu padre, tío? Que trabajas para un periódico y encima pones a una superestrella de YouTube, le han pegado una hostia. Qué pena que no te cruzaras conmigo, te abría la puta cabeza. Aparte, que ya te lo dije por Twitter cuando nos peleamos yo y Balaguer contigo, por ser un interesado. De su parte, ¿eh? yo no te conozco. Pero me han contado ya varios colegas que eres de aquí, de Alicante, como yo. O sea, que eres un interesado de mierda y que, tío. <laughs> es que es flipante. Porque un colega me ha dicho que. Por hacer un vídeo pactado contigo lo invitaste al Foster, tío, ¿en serio? O sea, ¿cuántos miles te ganaste tú con ese vídeo o con su ayuda en otros vídeos y lo invitas a un puto Foster? ¿Qué son esos? ¿20 euros? Estoy flipando. Y luego al Balaguer, tío, ni le ayudaste ni nada. O sea, hace canciones, están pegando bastante, lo que pasa es que le falta público. Y no le pudiste echar una mano, tío. O sea, te ha ayudado, te ha puesto su coche, ha pactado las bromas contigo. Ha salido en tu especial ese de mierda, vestido de traje, haciendo el ridículo por el centro y no le puedes echar una mano, tío. Eres una mierda de persona, ya te lo digo yo. Y si me ves la cara, que espero que la veas y si no me la suda también, espero que en tu puta vida me dejas la palabra, porque es que acaba un mal. Bueno, el caso es este. Que has hecho el puto inútil... Todo el mundo se ha reído de ti, todo el mundo ha ganado fama, digamos, dedicándote un vídeo. Yo no te he hecho el vídeo por fama, ni mucho menos, lo he hecho para dar mi opinión. A mí esto de YouTube me suda la polla. Yo estoy contento con mis cosas. Y poco más. O sea, espero que quiten la denuncia y que esto acabe aquí, porque es que si no vas a acabar muy mal. Ya has dicho que te estaban tocando al timbre, que te pegaban a la puerta. Yo, yo es que flipo contigo, tío. ¿Dónde te han metido? Ay, internet será muy grande y tendrá muchos fans. Pero los enemigos, aunque sean pocos, duelen. Hazme caso. Así que retira la denuncia, deja un tiempo YouTube. No te digo que cierres el canal, porque tienes una buena cifra. Si quieres, sube bromas, pero no te metas con la gente, tío. O sea, haz bromas con tu cara, ¿sabes? Así estaría bien. O las que hacía el Fer. Estaban guapas y no se metía con nadie. Y tú le copiabas algunas, como la de donar dinero a vagabundos, llevártelos a comer y todo eso, pero eso es aparte, tío. Así que nada, tío, piénsate las cosas. Y ahora cada vez que salgas a la calle por Alicante, se van a reír de ti, tío. <laughs> es que eres gilipollas. En fin. Lo siento, chavales, si no os gusta el vídeo, pero me da igual. Esto es lo que yo pienso y nada nos vemos en el próximo vlog que será este domingo que me voy con mi primo y luego grabaremos a lo mejor algún cacho de radio en Hot Factory su radio ya os pasaré el link si demás si os interesa y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chavales